nació el año 1969 con socios fundadores de la talla de hijo ilustre como el botánico Edmundo Pisano Valdés y el Premio Nacional de Historia Mateo Martinich. Ya lleva 43 años de existencia y en este trayecto el año 1985 se anexó a la Universidad de Magallanes. ¿Qué está haciendo el Instituto de la Patagonia ahora? Una de las personas más idóneas para responderlo sin duda es el director actual de ese instituto, me refiero al doctor Carlos Ríos. Bienvenido, muchas gracias por estar acá en Alma Mater. Muchas gracias por invitarme. En realidad tenía como ganas de venir ¿Sí? a conversar hoy día. Perfecto. ¿Mm? Partamos hablando por, por lo. Qué, ¿Qué es lo mejor que tiene dirigir el Instituto de la Patagonia? Eh, a ver, cuando uno dirige una, un, un, un instituto como el, el de la Patagonia, se enfrenta con individualidades bastante... Eh, poderosas, por ejemplo, tener que dirigir a gente como Mateo Martínez o arqueólogos que forman un grupo muy fuerte en investigación o biólogos también que tienen una trayectoria eh, se constituye en un desafío mayor. Hay que darle satisfacción a la gente y tratar de dirigirlos y al mismo tiempo tratar de gestionar su esfuerzo. Así que yo diría que es un desafío bastante interesante. ¿Se autoconciben como el centro de investigación más importante de la Patagonia? La verdad que no, la verdad que no, porque la investigación eh, se ha abierto en Magallanes y en la Patagonia en general a, a muchas instituciones. Nosotros, nosotros seguimos nuestro rumbo fijado del 69, en 1969, y la verdad es que somos parte del conjunto de, de gente que está investigando distintos aspectos. ¿Cómo describirías tú eh, la, la línea, eh, el hilo conductor que ha ido siguiendo el instituto en estos 43 años? ¿Cómo dirías que, es, que ha ido desarrollando? A a esa es una buena pregunta, porque uh -huh. la hemos planteado, fíjate, antes en, el, en nuestro consejo, porque de alguna manera sentimos que el instituto se identifica con algo, ¿no? o la comunidad regional identifica el instituto con algo. Entonces parece que el hilo conductor... Eh, tiene que ver con la misión que se plantearon los que fundaron el instituto, y que no era nada más ni nada menos que contribuir al conocimiento en distintos aspectos de lo que es la región, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 1969, contribuir al conocimiento, esa es como nuestra gran misión eh, que proyectamos, por supuesto, para más adelante. Así que para mí el hilo conductor es eso, y eso es lo que ha ido generando nexos con la comunidad y viceversa. ¿Cuáles han sido las complicaciones? ¿Cuáles son los principales Uf. problemas que se Bueno, esa cuando, cuando uno habla de institutos de investigación que en teoría deberían estar como orientados fundamentalmente a eso, a la actividad de investigación, el principal problema es el financiamiento. ¿Mm? Y eh, eso explica, por ejemplo, cómo el año 1985 el instituto entra en una fase de eh, franco deterioro financiero y las autoridades de la época vieron la necesidad de, de fusionar un instituto privado hasta ese momento con una universidad emergente fuertemente que era la Universidad de Magallanes. Así que yo diría que el, el tema principal pasa por el financiamiento para la actividad de investigación. ¿Cómo se financia el instituto? Ahora, eh, fundamentalmente con el aporte de la Universidad de Magallanes en lo que es eh, todo el, el mantenimiento de de la base de investigadores y el funcionamiento general del instituto y las actividades con proyectos, como corresponde a un buen claro. instituto de investigación. ¿Cuántos proyectos hay financiados con estos fondos concursables? Eh, fondos concursables, ah, yo diría que nosotros tenemos cuatro áreas de investigación. El área de ciencias humanas, eh, en donde el tema principal es el poblamiento de la región eh, austral de América. En términos históricos y arqueológicos, eh, y también paleontológicos, eh, tiene sus propias líneas de financiamiento. Hay proyectos FONDESIT, hay proyectos FIC. Eh, otra área importante es el área de, de biología, que funciona también con proyectos FIC, FONDESIT, eh, también aportes del Instituto Antártico Chileno a través de su línea de proyectos financiables. Tenemos el área de. Eh, el Centro Hortícola y Floricultura, mm. una tradición en el instituto que también funciona en base a proyectos FIC, y también ahora estamos inaugurando pronto un proyecto fósil re interesante, ¿eh? Sí. Eh, como que eh, vuelve a rescatar la esencia del Centro Hortícola, esta vez en beneficio de la comunidad. Y finalmente un área pequeña de geociencias en donde también los fuentes, las fuentes de financiamiento son el Comité Oceanográfico Nacional, los FIC y en menor medida los fondes. Es decir, estamos inmersos en la cultura fond, de todas maneras. De todas maneras. Sí, de todas maneras. <laughs> cultura fond. Sí. ¿Y cuál es, cu cuánto bien y cuánto mal le hizo al instituto haberse anexado a la universidad? Bueno, a ver, con, mirando ahora con perspectiva, obviamente eh, hay que reconocer que en un principio la idea fue eh, no tanto resistida, sino que poco comprendida por la mayoría de nosotros. Eh, varios colegas se fueron de la región, eh, algunos quedamos, la mayoría quedamos, pero yo diría que en el balance general ha sido positivo. De partida el instituto pudo continuar eh, desarrollando sus líneas de trabajo, no han cambiado en el tiempo, han cambiado proyectos, pero las líneas fundamentales no. Y eso obviamente genera un, un hecho meritorio. Además nos vimos obligados a involucrarnos en la docencia, en, que en general los investigadores tratan de no quitar tiempo a sus labores, pero creo que ha sido positivo. Entonces un balance final eh, me parece que no había otra solución posible y mejor que la que se tomó en su tiempo. Dejar al instituto en la región, eh, fusionado con una entidad... Eh, de prestigio como, es la como era y sigue siendo la universidad, de tal manera que esta fusión se potenció y creo que fue bueno, pienso que fue apropiado. Aunque sea difícil para ti hacer competir a los proyectos que están yeah. bajo el al alero del instituto, ¿cuál dirías tú que es el proyecto Estrella tal vez por proyección que tiene cada una de estas cuatro áreas que mencionaste? Partiendo, por ejemplo, uh -huh. por el Centro de Estudios del Hombre Austral, que tiene, para que la gente lo sepa, arqueología. Antropología e historia. Sí, bueno, es difícil hablar, eso es un aprieto, porque seguramente mis colegas están viendo o van a ver si sí, es un aprieto. <laughs> sí, bueno, yo diría que los, ahí hay... Eh, no, no podría hablar de un proyecto estrella. Sin duda que la actividad que sigue realizando el profesor Martínez eh, tiene, por razones propias, un, un peso específico alto. Eh, el profesor Martínez sigue interesado en desarrollar hasta donde sea posible el concepto de la historia regional. Ahora está involucrado en, en rescatar eh, eh, la época actual del desarrollo histórico de Magallanes, que pretende publicar en un par de libros este año o el próximo. Y yo diría que esa es una línea que se defiende por sí sola. Mm. Eh, el mérito de, de Mateo Martínez no, no lo vamos a discutir acá. ¿Cuántos libros ha escrito él, perdón? Este, su bibliografía es extensísima, tengo eh, como 300 libros y artículos publicados en las distintas eh, revistas de interés. Es impresionante, yo sí. diría que no, no, no tenemos un parangón. Así que ese, ese es un proyecto estrella por sí mismo. Eh, hay que rescatar también lo que está haciendo el grupo de arqueología con eh, Alfredo Prieto y Flavia Morello y su grupo de trabajo que se potencia tremendamente con un nuevo proyecto de convenio de desempeños que ganó la universidad a raíz de un concurso Mineduc y que pretende fortalecer el área justamente de arqueología y estudios referidos al hombre austral. Y eh, finalmente yo diría que en esa área... Hemos incursionado en un tema apasionante, ¿eh? que es el, el rescate de la cultura de los pueblos originarios, particularmente de la comunidad cahuéscar de Puerto Edén. Allí nosotros vemos como eh, la comunidad ha tratado de, de invitarnos a participar en su última gran navegación, que no deja de ser incluso emocionante sí. desde muchos puntos de vista. Y estamos trabajando en el programa Poema que tiene que ver con la, la evolución y destino de los pueblos originarios de, que poblaron Magallanes. En el área de biología yo diría que el tema principal estrella ahí es la biodiversidad. Eh, estamos atacando la biodiversidad en los ambientes acuáticos, principalmente marinos, y terrestres en alguna medida, eh, principalmente la fauna de insectos de la región y las eh, la flora y vegetación de la región y los organismos bentónicos. Entonces todo eso aglutinado en el tema, gran tema de la biodiversidad es como lo relevante del área de biología. Y en el, en el área de horticultura yo diría que lo, ahí hay muchos proyectos, ¿eh? pero lo que más me impacta a mí eh, como director es, es la reciente incursión que tu, tenemos con el FOSIS. Eh, no sé si tú sabrás que hace, a ver, por el año 70, 1970, por ahí, hasta los 80, eh, hubo un gran aporte del Centro de Horticultura para robustecer la, lo que se llamaba y se sigue llamando la huerta familiar, la quinta. La quinta. ¿Verdad? Eh, y eso decayó un poco con la salida de Lothar Blunk Y estamos retomando, fíjate, eh, reciente con el FOSI, un programa para. Eh, introducir el concepto de quinta a las nuevas generaciones, particularmente a las familias más vulnerables de la región. Y eso como que gratifica además no solamente por el impacto que pueda tener en lo productivo, sino por el impacto social que conlleva el proyecto. Y estamos pronto a inaugurarlo, son 20 familias que van a participar y yo diría que por sobre otros proyectos quizá de mayor envergadura económica o financiera, este yo lo destacaría. Y finalmente, en el área de geosciencia, eh, lo relevante ahí son los estudios climáticos que se siguen haciendo y que permiten tener una base extraordinaria de información meteorológica para la ciudad de Punta Arenas. Son registros de más de 100 años, por lo tanto, eh, sí es posible hacer predicciones ya de las tendencias climáticas y en estos momentos de cambio climático es un tema no menor. Vamos a profundizar en eso entonces, sí, Carlos. Sí. Antes que vayamos a conocer una nueva carrera de la universidad, quiero preguntarte: ¿cuántas personas trabajan entonces en el instituto? A ver, en estos momentos somos 14 personas. 14 personas distribuidas en estas eso. cuatro áreas. Sí. No somos muchos, ¿eh? pero eh, hay esfuerzos de gente antigua o un poco antigua, esfuerzos de gente mediana y también hemos logrado introducir gente joven en los distintos grupos de trabajo, lo cual. Es ciertamente satisfactorio, porque estamos generando ya eh, los necesarios reemplazos con, obviamente, nuevas ideas, nuevas aproximaciones, nuevos enfoques, nuevos problemas también. Es de los buenos resultados obligados de haberse eh, anexado a la universidad. De todas maneras, claro, exactamente. Bien, Carlos, vamos a conocer una nueva carrera de esta universidad. Eh, estamos nosotros destinados. Eh, empeñados en eso, en darles a conocer a ustedes cuáles son las carreras que brinda la Universidad de Magallanes, cuál es su ámbito laboral, cuál es la vocación que hay que tener para ingresar a ellas, cuáles son las experiencias que han vivido estudiantes que acaban de salir y ya están trabajando. Los invitamos a conocer entonces una nueva carrera de la Universidad de Magallanes. One, two. Get down. ¡Get down! Aunque comience con el prefijo agro, la carrera de agronomía no es solo agricultura. La misión que tiene un agrónomo es la producción de alimentos. Para el caso nuestro, nosotros operamos fundamentalmente con eh, ganadería extensiva, tanto ovina como bovina. Y en la parte agrícola, que si bien no es muy amplio, ¿cierto? Eh, la gama de productos que podemos tener, sí tenemos una alta producción de hortalizas, ¿cierto? Y eh, ahora eh, fuerte con los frutales menores. <laughs> Magallanes es una región que se autodenomina república independiente, pero al menos en términos alimenticios, esto es falso. No somos independientes, lo que los productores llegan a un 25% de la demanda. Entonces, obviamente, necesitamos traer de otras partes porque no tenemos la demanda cubierta. Necesitamos aumentar los volúmenes. Aumentar los volúmenes de autoproducción. Pero también conservar las tradiciones y conocer con exactitud el origen de nuestro alimento en tiempos donde todo está envasado. Los colonos tenían eh, esa, esa costumbre, ¿cierto?, de tener las chacras, las quintas. Yo me acuerdo igual cuando niña ir a la quinta a buscar las papas y la, las parras y todo eso. Pero con esta idea de la modernización y de tener casas a. Con muy poco patio, la gente como que cree que no no puede tener nada y está todo con cemento. A nadie le gusta mucho la tierra, entonces falta un poco eso de volver a ensuciarse las manos, digamos. El año 1994 se fundó la Escuela de Ciencias y Tecnología en Recursos Agrícolas de la Universidad de Magallanes. El propósito fue satisfacer la demanda de los estudiantes interesados en el área agropecuaria, formando técnicos. Los sectores, a ver, llamémoslo, o agrícola o sectores rurales. En el mundo son, 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 son conservadores. Eso aquí en la guerra de la gina, ¿no es cierto? Son conservadores. Y cuando la gente es conservadora es reacia en un primer instante. Pero en un segundo instante ya vieron la ventaja e incluso aumentaron los requerimientos de especialización. Ello motivó la apertura de la ingeniería en ejecución en recursos naturales renovables, carrera que duraba cuatro años. Nosotros hemos tenido aquí en Magallanes en los últimos años. ...una concentración de la propiedad en la parte rural... ...y eso todo el mundo lo sabe... ...están formando ganaderas más grandes... ...y eso requiere profesionalizarse. Con el advenimiento de la cultura de las certificaciones... ...la ingeniería en ejecución tampoco fue suficiente... ...y hubo que pasar a la carrera profesional de cinco años... ...es así que en 2009 se abrió la carrera de Ingeniería Agropecuaria... ...que en 2010 cambió su nombre para quedar como Agronomía. La universidad tiene que formar profesionales, cierto... ...capital humano... Para que dé solución a los problemas regionales. Y nosotros en el área agropecuaria estamos haciendo eso. Estamos formando profesionales que se pueden desarrollar en distintas áreas, en, no solamente en la región, para hacerla mucho mejor, ¿cierto?, sino que también en cualquier parte del país. Cualquier convenio de, de mercado, de, de mercado común con China, con Estados Unidos, con Europa, ahora que está ampliando, involucra, ¿no es cierto?, una serie de actividades, en la, en, de actividades que hay que realizar en, 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 la, en, la, en la parte agropecuaria. No me refiero a los otros aspectos. Y en ese asunto tiene que ser llevado por profesionales. En los últimos tres años se ha registrado un constante aumento en el número de matriculados. De hecho, en 2012 entraron 16 para 20 cupos, lo que es bastante para una universidad como la de Magallanes. Pero a pesar de todas las personas formadas en estos 20 años de historia, afirman que aún queda mucho campo. Yo creo que sí que faltan, porque siempre vamos a tener una dificultad en la región. Es irse a vivir al campo. Por ejemplo, las empresas ganaderas que existen o las estancias eh, son dueños de gente, gente mayor, gente adulta, eh, que ha sido heredado por los abuelos, por los padres, pero que ya llevan años en, en, ese, en ese área. ¿Siguen haciendo falta técnicos? Sí, siguen haciendo falta técnicos. Por eso estamos pensando ahora en rearmar una carrera técnica. Una cosa son los estudiantes. Que son potenciales eh, trabajadores al área de la ganadería, pero además la universidad como tal y la carrera de agronomía eh, son eh, productores de, de conocimiento. Yamil Beach estudió en el Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales. Dice que la incertidumbre de cuarto medio la resolvió con una corazonada que sintió en tercero, en una feria universitaria donde conoció la carrera de agronomía. Pero un pasado familiar con aserraderos y estancias patagónicas tuvo mucho más que ver. Mis bisabuelos, tatarabuelos, mi abuelo, mi padre también en algún momento. Y bueno, es súper linda la historia y es increíble cómo se va transmitiendo esas cosas genéticamente. Yamil entró a Ingeniería Agropecuaria en la UMAC en 2009, igual que Bratian, que estaba estudiando Ingeniería Civil en la misma universidad. Estábamos en en laboratorios oscuros con computadores haciendo pro, eh, programando y yo de repente miraba por la ventana y un día lindo y la naturaleza no sé por decir algo entonces yo dije no o sea lo mío es estar ahí afuera y, y disfrutar o sea no estar tanto en, en, no estar tan encerrado Yamil y Bratian forman parte de la primera generación compuesta por apenas tres estudiantes. Están en cuarto año. El resto de primero a tercero son 46 alumnos. Y vienen niños no solo de no, mayoritariamente de Punta Arenas, pero tenemos alumnos de, de puerto natales y tenemos de Aysén también. Viene de colegios subvencionados, también tenemos de colegios municipales, pero en general casi todos tienen vinculación eh, cercana o lejana con el campo. Yamil y Bratian están cursando una malla con 55 asignaturas, cuatro prácticas profesionales y un trabajo de titulación. Dicen que lo más complicado es aprender tantos conceptos y aprobar el ramo de genética. Eh, primero quizás podemos estar un poco aburridos porque son ramos básicos, son ciencias básicas y realmente pensamos, aquí llegamos, pero en el segundo año, en el tercer año ya nos estamos involucrando un poco más eh, en lo que realmente... Eh, ¿Es la carrera? Afortunadamente, en, en nuestra facultad, al ser pocos, podemos tener una relación bastante cercana con los profesores. Y en general, son profesionales bastante jóvenes. Entonces, eso hace que tengamos una cercanía y que um, por ahí la, la transferencia de conocimiento sea más, más fácil. Los tres primeros años de la malla son iguales en otras 11 escuelas chilenas, pero ahora se está aplicando una reforma que se espera iniciar en 2013. Lo que no cambiará es el equipo docente, compuesto por 10 profesores, 5 doctores y 2 magíster. Tampoco el énfasis regional de las asignaturas en cuarto y quinto año. Que los alumnos sean capaces de manejar los recursos naturales ¿cierto? en la zona austral, no solamente en Chile, sino que en toda la Patagonia. Digamos. Ese es el sello que le queremos dar. Porque lo que, lo que uno vive acá, ¿cierto?, en el campo, no se da en ninguna otra parte, ni de Chile ni del mundo. Nosotros le damos muy fuerte el, lo que es el manejo ganadero, en la parte oinotécnica, técnica le damos una formación también en la parte de formaciones nuevas, que son las nuevas técnicas de informática, que son los SIC, sistemas de información geográfico, y en la parte de evaluación de proyectos. Al cabo de 10 semestres de estudio se obtiene el título profesional de ingeniero agrónomo y el grado académico de licenciado en ciencias agrarias. A estas alturas, los jóvenes deberían estar capacitados para ingresar al mundo laboral. Hoy día, fundamentalmente, la gente que está en el aparato productivo son la gente que ha ingresado y ha salido de esta, de esta escuela. Y tenemos números de que que más del 90% de los exalumnos de esta de esta unidad están trabajando, tanto en el sector público o en el sector privado, y también como cuenta propia, digamos. Han hecho sus propios negocios. El agrónomo debe ser un profesional capaz de optimizar la productividad agrícola y ganadera, usando en forma sustentable los recursos agropecuarios. Puede administrar y asesorar empresas, hacer clases o investigación en universidades o institutos, servir en la administración pública, hacer consultorías y ejercer libremente su profesión. Todo con las exigencias de un área exportadora. Por lo tanto, afecta a las exigencias de sus clientes, mayoritariamente de países desarrollados. Y me estoy dando cuenta que hay cosas que me gustan mucho: la ecología. De, de un manejo sustentable de los recursos, eh, del aprovechamiento. Entonces, contribuir a esa área. Lo que más me gusta es el área de, de los proyectos asociado con praderas y, y con suelos. Yo creo que esas, como esas tres áreas son las que más me gustan. Y en, el, en un futuro no muy lejano, espero desarrollarme en una de esas tres. El futuro laboral entonces es amplio, primero por su naturaleza, segundo porque la investigación es incipiente y tercero por un asunto de renovación. Si bien es cierto, tenemos eh, nosotros hemos hecho trabajo en horticultura, eh, se pueden hacer nuevas investigaciones con otras hortalizas de, que se pueden eh, introducir cierto con, al mercado y a la producción. Lo que pasa es que falta investigación y como somos la única institución que hace investigación, no, no damos abasto. Yo sé que la cosa para adelante en el agro va a ser muy difícil acá en Magallanes, porque se está presentando un problema del envejecimiento de la mano de obra. Se está, hoy día, hoy día son, creo que son 58 años o la media que tiene la gente que trabaja, imagínense, cinco años más. Si la decisión de optar por esta carrera se funda en las expectativas laborales, entonces se puede estar tranquilo, pero además hay que saber si uno cumple con la vocación. Yo soy de los pocos que puede decir así eh, de manera como orgullosa que estudia algo que a mí me gusta. Para esta cosa se requiere una ser inquieto, primera cosa. Dos, una persona que no, que no le moleste salir afuera, aunque esté lloviendo. O sea, una persona que quiere estar, que no le gusta el viento, que no le gusta el frío, que no le gusta la naturaleza, ¿no puede estudiar esta carrera? también tener en cuenta que nosotros eh, somos un poco los responsables de alimentar al resto de la población. Además, al estar en la naturaleza, va a tener a Dios siempre cerca de él, ¿no? One, two, get down. Bien. Volvemos con Carlos Ríos Cardosa, director del Instituto de la Patagonia, para profundizar acerca de lo que mencionabas en la parte anterior que tiene que ver uh -huh. con eh, la climatología. Más de 100 años de registros eh, de lo que sucede en Punta Arenas. Uh -huh. ¿Qué es lo que se puede decir entonces a partir de esa información de lo que ha sido y de lo que será el clima aquí en esta zona? Uf, eh, es una pregunta eh, que ojalá alguien la pudiera contestar, al menos eh, de hasta donde yo puedo entender el tema tema del cambio climático es que, de partida, no es un tema nuevo. El cambio climático ha existido en la región en los últimos, eh, por decir una cifra con datos concretos, el último millón de años. Eh, ha existido cambio climático permanente, se sabe que en los últimos 800.000 años, por ejemplo, acá hemos alternado periodos muy fríos de aproximadamente 150.000 años de duración, con intercalaciones interglaciares de periodos cálidos que se estima en unos 100.000 años, 100 años de duración. Hay que pensar que los lo pueblos originarios vieron el gran glaciar que formó el estrecho de Magallanes hace unos 8.000 años, 10.000 años atrás. Por lo tanto, nuestra región está enfrentada permanentemente a estos grandes cambios, oscilaciones en las condiciones meteorológicas, principalmente de temperatura, de manera notable, de manera... Yo diría casi dramática para ir constituyendo el paisaje que hoy vemos. O sea, en el fondo, el paisaje que B hoy vemos también ha sido eh, a propósito del retroceso de los glaciares, a que es lo que vemos ahora más, más rápidamente. Absolutamente, ¿no más? eso es. Como dice un colega, eh, nada se puede explicar en Magallanes si no es a la luz de la glaciología. ¿Mm? Eh, todo lo que vemos hoy día es, fue, será y sigue siendo modelado por el avance y retroceso glacial. Es un un tema apasionante para, para el área. Por lo tanto, este nuevo escenario en donde se supone el hombre ha ido acelerando procesos, eso no está claro en todo caso, liberando más CO2 a la atmósfera o metano, que son los grandes gases que contribuyen a, al efecto, llamado efecto invernadero, obviamente podría ir generando una modificación en las grandes tendencias. Ahora los colegas del área de climatología, eh, por lo menos en las tendencias en Punta Arena, son medios reacios a formular una predicción. Sí. Eh, me acuerdo que nuestro estimado colega, quien en paz descansa ahora, Ariel Santana, mantenía firmemente que las temperaturas y las precipitaciones no presentaban modificaciones significativas en los últimos 150 años eh, en Magallanes. Eh, los cambios tienen que verse un poquitito a largo plazo y en términos de tendencia que permitan separar de manera significativa una tendencia ahora con la que viene mañana o la que pasó antes. Y eso no era claro. Ahora existen otros colegas que manifiestan que hay una tendencia firme a un aumento en la temperatura atmosférica y eso traería como consecuencia efectos en los glaciares, aumento de los niveles del mar, en fin, una serie de consecuencias de impacto para incluso para eh, las comunidades litorales. Entonces estamos metidos ahí en un, en una, un sitio de frontera muy delicado, ¿eh? Claro. Eh, de mucha especulación, muchos datos en pro, en contra, pero yo diría que la enseñanza es que la naturaleza cambia y uno no puede pensar que los procesos que dirigen el, el sistema natural son inmodificables. Por el contrario, la historia de Magallanes lo demuestra y no solo la historia. Eh, física asociada a los glaciares, por ejemplo, sino que también la historia humana. Eh, lo, los avances y retrocesos de las poblaciones originarias son un hecho concreto. El desarrollo de la propia sociedad magallánica ha tenido cambios asociados a eh, eventos económicos a gran escala. En fin, somos parte de un, de un mundo que cambia permanentemente. Ahora, el tema es buscar el efecto que va a tener en nosotros. Eh, la, los cambios, si es que hay en el corto plazo. Y justamente yo quería comentar, eh, preguntarte ahora acerca de, de, como lo vemos en la climatología, tanta información uh -huh. que hay, ¿qué nos muestra? Lo mismo en el área del Centro de Estudios del Hombre Austral, toda esa información, ¿de qué, de qué seres humanos nos cuenta? Bueno, eh, partimos de la base que en, en algún momento histórico eh, no, no se tiene claro... Cuándo exactamente, pero hay fechados que indican alrededor de 13.000 años antes del presente, eh, lograron coexistir al menos cinco pueblos eh, en distintas particularidades geográficas de la región, por ejemplo, los Selknam en Tierra del Fuego, los Aoniken eh, en toda la vertiente eh, atlántica de la Patagonia los cahuéscar por el lado pacífico, los canoeros, digamos. Entonces, eh, hay, hay un desarrollo que, que permite hacer grandes preguntas de dónde provienen efectivamente estos pueblos, qué buscaban acá. Eh, bueno, el problema de la extinción, lamentablemente, es algo que, que tenemos que llevar a cuesta, es una responsabilidad de esta sociedad y, bueno, eh, hay que asumirla así. Eh, la mayoría de los pueblos ya no existen, excepto algunas porciones que, que uno pudiera considerar como relictas. ¿no? Están haciendo sus últimos viajes, como nos, nos dicen la gente de Puerto Adén. Así que esa es la realidad. Ahora, eh, dentro de ese contexto tenemos que involucrar a, a, nuestra, a, a nuestra comunidad desde los tiempos pioneros hasta la fecha actual. Porque... O Esa en el fondo ha sido la realidad de todo el mundo, que los pueblos originarios se han extinguido en otros lugares del mundo hace muchísimos años. Aquí están todavía Ajá. algunos vivos. Esa es una oportunidad que uno tiene que aprovechar, sobre todo desde el área de la investigación. Sí, de todas maneras. Y yo diría que por eso destacaba el programa Poema, eh, porque fue una invitación que hace este pueblo, o lo que queda de él para que la universidad en su conjunto les ayude a navegar en su último gran viaje. Ellos se dan cuenta que su cultura no se puede perder. Tienen eh, un desarrollo cultural riquísimo en todas las expresiones, desde la visión, la cosmovisión religiosa, eh, creativa, eh, cultural, de utilización de los recursos naturales, que necesita ser rescatado. ¿no? Eh, como un homenaje a ellos mismos incluso uh -huh. o como una manera de ofrecerles nuestro respeto y de, de, de esa manera ellos nos invitaron como universidad a participar de su último gran viaje y qué es lo que se está haciendo y ahí? estamos haciendo efectivamente y o iniciando los trabajos en realidad en varias áreas cierto ¿Cuáles en son? varias áreas bueno eh, de partida a ellos les interesa que las definiciones de los problemas para atacar en, en términos de investigación sean los que a ellos les interesan, no lo que a los investigadores les interesa. y particularmente les interesa ahora el tema del uso de los recursos naturales, cómo ellos usaban o hacían uso de la, de la gama de recursos que ofrece el área, que no es fácil, no es un área complicada, eh, quebrada, eh, compleja, peligrosa, etc. De tal manera que ellos quieren rescatar cómo, cómo sus ancestros lograban sobrevivir bajo esas condiciones utilizando lobos, ballenas, eh, frutos, eh, en fin. Yeah. Y ese es el primer rescate que queremos hacer. ¿Están mirando hacia atrás, Oscar Wesker? Eh, para poder dejar hacia adelante. A ver, sí. Sí, es eh, un poco triste decirlo así, pero estamos mirando para atrás. Yo diría que como base para poder construir un presente que para ellos sea un poco más generoso y más solidario también. Con este, ellos mismos, ¿no? Por supuesto. El, en este presente del instituto, eh, me pregunto, ¿tanta información tan valiosa eh, llega a otros poderes, por ejemplo, el poder político, para estar más informado respecto del territorio sobre el cual están ejerciendo el poder? Eh, qué buena pregunta. Yo diría que, que no. Tengo una apreciación en general de que... Toda la información que genera el instituto, y no solo el instituto, la investigación en la universidad ya como que se ha, se ha expandido a las distintas facultades, por lo tanto estamos consolidando un, un piso de investigación eh, muy sólido. Eh, y yo diría que el, el aporte al conocimiento no, a, no es fuente de información para los que toman decisiones todavía. Y ese es un paso que tenemos que dar. Tenemos que, que generar esta comunicación con los entes que toman decisiones, además con la gente del mundo privado, que son los usuarios naturales de este tipo de información, y eso yo diría que no está muy desarrollado. Tenemos una posibilidad de hacerlo en el ámbito antártico, hay un convenio de desempeño nuevo que ganó la universidad y que justamente nos empuja eh, casi... Obligadamente a interactuar con el mundo de toma de decisiones y el mundo privado, como para entre las, los tres entes pensar la Antártica, mirar la Antártica y ver las potencialidades, la, la, las facilidades, las limitaciones, sobre todo normativas que hay para emprender actividades en la Antártica. Y yo diría que ese va a ser un paso importante. En ¿Cómo, ¿Cómo podrías resumir el aporte que ha hecho también el Instituto de la Patagonia a la educación de aquellos jóvenes que vienen a formarse aquí a la universidad? Mm. A ver, eh, eh, nosotros tenemos que ver con la realidad, eh, con la realidad de Magallanes. La historia de Magallanes eh, se rescata, uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo con las mm. interpretaciones, pero la verdad es que se rescata. Eh, y se crea entonces un, una base sólida de conocimiento, eh, lo, lo arqueológico también se rescata, la historia que con, está contando eh, el registro de, de los pueblos colonizadores originarios, eh, el rescate que están haciendo los biólogos, los pocos biólogos del instituto, eh, en función de lo que hay en, en estos momentos en Magallanes, todo eso se traspasa a los alumnos, entonces genera un conocimiento en ellos que se obtiene de primera mano. Por ejemplo, eh, cuando enseñamos ecología eh, en sus distintos ámbitos general o más específicos, en poblaciones o en comunidades, estamos usando nuestros ejemplos que nosotros hemos recogido en los ambientes de Magallanes con el frío, las limitaciones de estar en el terreno. Claro. Por lo tanto, entregamos una experiencia que hemos vivido yo, y yo pienso que eso hace diferencia. La experiencia entregada de, de parte de, del producto propio eh, no es igual a la que uno saca de los libros y entrega como receta. Así que pienso que ese ha sido un, un aporte fundamental eh, y está dentro de nuestras posibilidades también. ¿no? Claro. Yo habían hablado del mundo político, académico, originario. Uh -huh. La comunidad estaba muy aliada al Instituto de la Patagonia hace uh -huh. varios años. Parece que sobre todo por el ámbito del centro de horticultura, a propósito de que allí se vendían también algunos productos, uh -huh. eh, pero también estaba el zoológico en alguna época que permitía conocer algunos animales. Toda esa uh -huh. vida que había eh, se fue perdiendo, uno ya no ve esa misma uh -huh. actividad en el instituto y de hecho los fines de semana está cerrado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese es un, un buen tema, voy a, me voy a acomodar <laughs> para responder. Eh, no, el asunto yo diría que pasa por porque... Los temas han cambiado, las prioridades han cambiado y obviamente el instituto tiene que acomodarse a las nuevas realidades, a las nuevas demandas. Y claro, eh, el zoológico desapareció porque simplemente no había otra opción. O sea, mucha gente ahora critica incluso el hecho de tener animales encerrados en condiciones que no son las más razonables, por lo tanto, bueno, ahí no había mucho tema que analizar. El centro hortícola, francamente, tuvo una, una baja producto de, bueno, de las condiciones de mercado. Nosotros teníamos un grupo de invernaderos con condiciones muy sofisticadas, pero de altísima eh, demanda económica para mantenerlo. Por lo tanto, eh, por ahí hubo que adecuarse a las nuevas condiciones y bajó el aporte. Pero estamos retomando ahora con lo que yo explicaba antes del fósil. Sí. Más proyectos que están dedicados a recuperar eh, aspectos que son bien interesantes, como la producción de frutas regionales, ¿eh? desde el calafate hasta muchas otras frutas que pueden constituir un, eventualmente emprendimientos comerciales. Pero por ahora estamos en el afán de rescatar eso, de poder cultivarlo en condiciones controladas. Hay, hay proyectos para reintroducir algunas especies. Que han, que han sido o están siendo amenazadas, en fin, ahí hay un paquete de ideas que, que esperamos contribuya a relanzar al centro hortícola. Pero cierto, el instituto ha tenido variaciones, pero yo diría que los fines de semana está abierto, está el Museo del Recuerdo, que sigue siendo nuestro, nuestra carta de presentación más relevante, y me había olvidado de mencionar. ¿eh? Sí, justo el Museo de, la de la Recuerdo rescata, como seguramente saben, eh, diría yo, todos los, los magallánicos, el esfuerzo de los pioneros por hacer de la región de Magallanes una cosa que funcione, que, que produzca, que se mueva, que genere, que genere desde trabajo hasta economía bastante poderosa. Y eso está en el Museo de Recuerdo. Recientemente tuvimos la donación de una casa que fue gentilmente donada por un privado y que pretende ser el foco para de desarrollar la historia de las telecomunicaciones en Magallanes. ¿Para eso sirvió? Para eso sirvió, y para eso fue eh, realmente donada. Entonces ahí vamos a construir qué pasó con las telecomunicaciones desde los primeros <coughs> tiempos hasta la fecha actual. Estaba en cabeza de mar. Estaba en Bien. cabeza de mar, sí. Bien. Eh, yo no la conocí en todo caso, pero eh, yo diría que ese va a ser un aporte interesante. Así que el instituto, bueno, <coughs> generó eh, una cosa que tiene que ver con, es difícil explicarlo, pero hemos llegado a la convicción de que lo que generó el instituto fue una cultura en torno al conocimiento de la realidad pasada, presente y presente de la región. Y eso nos validó en alguna medida con la comunidad. ¿Y eso les dará larga vida? Eh, yo diría que sí. De hecho estamos pensando ya el instituto del año 2050, porque tenemos que proyectarnos para allá. Tenemos nuestros proyectos internos de cómo podrá ser en 50 años más una gran avenida del conocimiento que pase por el instituto y que cuente la historia, no solo del instituto, porque el instituto es uno más de... sino que cómo se ha ido generando el conocimiento global en Magallanes. Y parte de eso es el instituto. Interesante. Eso es parte nuestra. Yo diría que sí. Por supuesto, muchas uh -huh. gracias, Carlos, por haber venido al mamátera a contarnos acerca del Instituto de la Patagonia. No gracias a ti por invitar. Bien gracias a ustedes también por acompañarnos para conocer qué está haciendo el Instituto de la Patagonia hoy. Este centro de investigaciones que ya tiene 43 años, que algunos conocen, otros no, así que están todos invitados a visitarlo. Está el Museo del Recuerdo y están también las otras áreas donde seguramente los van a recibir muy bien los investigadores para contarle qué están haciendo. Y sin duda eso puede ayudar también a mejorar la calidad de vida de uno. Y si tiene un espacio donde pueda, por ejemplo, cultivar algunas flores o horticultura para después llevarlo hasta la cocina magallánica, hacerlo también desde el conocimiento que entregan los investigadores para poder apropiarnos más de nuestro patrimonio. El conocimiento es el fin del Instituto de la Patagonia y de este programa. Hasta la próxima.